una programación amplia y variada es la que se ha presentado hoy para el otoño en el Teatro Florida, donde toman el protagonismo artistas de otras ciudades de España y también de Algeciras, en diversas disciplinas como el teatro, el flamenco, el musical o la danza. Lo que acabamos hoy de presentar, pues presentamos pues ballet, presentamos teatro, presentamos musicales, presentamos un montón de actuaciones en el Florida que nos van a permitir ir recuperando, que es importante, porque psicológicamente es muy importante que vayamos recuperando esa normalidad que nos da alegría, que nos da chispa, que nos da vida. Así, el 7 de octubre está prevista la Gala de la Hispanidad, el día 15 el espectáculo de humor de Ismael Lemáis y La Quisquillosa, el sábado 16 la obra infantil Un genio tan genial, Aladín, el sábado 23 el musical Gris y para finalizar el mes, el sábado 30, la representación de la obra Mentiras inteligentes, protagonizada por María Luisa Merlo y Jesús Cisneros. En el mes de noviembre, el martes 2, el teatro acogerá la puesta en escena de El lago de los cisnes por parte del Ballet de Moscú. El día 6, el espectáculo de la bailaora algecireña Mónica Bellido y el día 8 al 13, el certamen Algeciras Fantástica. Asimismo, el viernes 19 se celebrará la Palma de Plata Ciudad de Algeciras y para dar por finalizado ese mes, el sábado 27, la asociación La Bohemia pondrá en escena El Principito. En diciembre, el viernes 3, en Florida acogerá el concierto del mítico grupo Revolver, liderado por Carlos Goñi. El domingo 5, la obra sobre el caparazón de las tortugas, que tiene como protagonista al actor Nacho Guerreros, conocido por su papel como Coque en la serie de televisión La que se avecina. El sábado 18, el espectáculo musical Aidalá y tributo a Mecano y Zambomba Flamenca el martes 21. Y para poner el colofón a esta programación, el martes 4 de enero se celebrará el concierto de Año Nuevo de la mano de la banda de música Amando Herrero. Estamos muy contentos los dos de que volvamos a abrir las tablas del teatro, que la gente vuelva a disfrutar, a pasarlo bien, porque lo decía el alcalde, necesitamos alegría, necesitamos positivismo y desde luego la cultura nos lo va a traer. Desde el equipo de gobierno han destacado que mientras la ciudad se mantenga en el nivel 1 de alerta sociosanitaria, el teatro dispondrá de un aforo completo, a la vez que se cumplirá con las medidas de seguridad establecidas en pandemia.